Bien, pues vamos a comenzar poniendo nuestra cinta en este aro. Este lo tenía en un, era un aro de Easter, una coronita de Easter, y ya lo tenía ahí, entonces lo voy a reutilizar. Yo nada más le quito cuando acaba la temporada, le quito las decoraciones y lo vuelvo a decorar de otra manera. Así, vamos a comenzar. Thank you.
Bien, pues así quedó la corona. Aquí le puse unos poquitos y no se puede ver mucho con la claridad que hay aquí, pero véase, en la noche seguramente se va a ver hermoso. Así es que luego se los voy a mostrar cuando ya esté prendida. Y pues así quedó. Bien, pues miren, les quería enseñar cómo quedó mi corona de la puerta. Le cambié estas luces, no me gustaron mucho, prefiero estas pequeñitas que apenas si se ven. Miren, voy a apagar esta luz para que vean qué bonitas se ven. Esta también, y no se va a ver nada. Así que bonito. Así que, pues así quedó la corona. Voy a apagar esta. Y lo que también les iba a enseñar, que le puse unos cascabeles. A mí siempre, siempre me gusta ponerle cascabeles a las coronas que hago para mi puerta. Así que pues esta ocasión le puse los cascabeles, que me encantan mucho. Así que pues, así quedó. Espero que les guste.